Hay un video que salió en el 2013 que se llama Voy por el sueño de muchos de C-Can, y ahí fue como un punto de partida para un productor que se llama, muchos le dicen que el Joss o el Joss o así, Ajá. Joss Macías se llama pues. Y él cuando sacó ese video fue como un boom para el rap mexicano, porque la resolución que él sacó en ese entonces para hacer 2013, o sea, De cine, fue o de no sea, mames, sí, ajá, okay. fue de nadie tenía acceso a eso más que cineastas. Ajá. Entonces, bueno, como él está más en la producción del cine, yo siento como que rentaron cámaras o algo, porque hasta donde sé, en ese entonces no tenían como el equipo, pero lo logró. Yo siento como que a partir de ahí yo empecé a ver su trabajo y yo decía, no, no manches, ¿qué onda? Y hasta la fecha creo que ahorita ya salieron varios, ya como que los mismos cineastas como que de hacer cine, sin fines de lucro, como que dijeron, ah, caray, vamos a hacer este mercado. Pero no, no Sí. había eso, entonces como que estaban haciendo algo, estaban haciendo cortometrajes, después dijeron, ah, mira, están haciendo musicales, no, pues vamos a hacerlo acá, creo que es Sí. más redituable. Claro. Entonces, fíjate que con él de seguido nos respondemos historias y Oh, tienes me contacto. sigue en Instagram. O Órale, sea, qué eso chido. me cuando me siguió en Instagram, sí me emocioné la neta, porque dije, no mames, o sea, el güey que Sí. yo es mi ídolo, pues, o sea, siguiéndome en Instagram, o sea, no mames, o sea, sí me sacó de onda eso. Entonces yo diría que él es como el principal, porque fue bueno, vimos como ese proceso todos los que estamos en lo visual, el proceso de tanto el rap, fue como punto de aparte también el rap, así como de, ah, ¿sabes qué? El C-Can sacó esta rola y le ayudó también eso y también ese visual, o sea, fue de no mames, o sea, creo que fue de los primeros videos que usaban dron también, Okay. porque de hecho yo hasta me lo pregunté, dije, no manches, ¿cómo hicieron esa toma, una grúa gigante o qué? Ajá, Pero no, o okay. sea, imagínate, o sea, y creo No, que un dron en el 2013, sí, 2014 y estaba creo que difícil, es 12 o no me acuerdo, pero ajá. hay un detrás de cámaras que lo hicieron, y ahí está pues, y hasta después vi cómo lo hicieron, pero creo que es un Phantom, el primer Phantom que salió, o sea, y sí, parece una grúa pues, porque tiene unos movimientos, hasta, te lo juro que no es como una toma de dron, como la normalmente se Las hace pues. típicas, Ajá, ajá, las de no, 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 ahorita. parece que la grúa está haciendo esto, como si fuera una grúa, Como si pum. estuviera moviendo Ajá, bien. y se ve bien, bien suave ese movimiento. Entonces, Okay. por eso nos hizo creer que fuera una Como grúa. una, okay. Ajá, entonces yo creo que sería él como lo Y más. todavía te cultivas así siempre como con ver, o sea, si ¿sí ves muchos videos de otras Sí, claro, y me personas? gusta mucho estar viendo videos musicales de otros De artistas, de otro. reggaetón, y sí, Ajá. como que más, porque ellos están más metidos como en lo más, bueno. Ubicas, por ejemplo, a Colin Tiley, ¿no? Se llama. Que hace con los de J Balvin, Todos ¿no? ellos se dedican mucho a lo, ¿cómo se llama? Lo más artístico bueno, toda la dirección fotográfica de color, así, o sea, está Sí. bien, está toda madre, me encanta Sí. mucho eso, o sea, me A encanta mí mucho eso. también. Y me gusta mucho, todos los de, por ejemplo, veo unos de Daddy Yankee, así cuando empezaba, decía, no manches, o sea, a pesar de que eran videos viejos, Sí. están bien producidos, o sea, hay buena iluminación y o sea, están todas las cosas donde deben de estar, pues, o sea, Sí. O sea, por profesionales, ¿no? sí. Y fíjate qué curioso que luego siempre, de hecho, aquí hemos ya hablado en todas las, o sea, como pláticas que he tenido, que pues el reggaetón estaba como infravalorado, o como, Ajá, sí, sí. infravalorado, o sea, muy poco valorado, pero las cosas están, yo creo que muy bien hechas en los aspectos visuales de producción y todo, están padrísimos, ¿no? Sí. Ahorita que comentas esto de lo del Instagram, me llama la atención porque la neta, pues yo para eso estoy bien güey. Y Yo también. no, pero se me hace curioso que sí, o sea, que el hecho de que te siga, por ejemplo, este director, Ajá. o que por ahí tengas estas menciones y todo. ¿Qué tan importante ha sido Instagram para tu carrera? ¿Crees que sin, o sea, si no fueras, que no
te pusieras como las pilas a decir, a ver, voy a hacer esto en Instagram, voy a hacer esto en aquello, voy a subir una historia y todo. ¿Crees que tu, digamos, nivel de trabajo, de popularidad o de lo que, o sea, sí, de la expansión de la gente que te conoce, sí sería menos o no tanto? O sea, es que, ¿sabes? ¿Sí te ayuda mucho? De alguna manera sí, porque mira, ahí te va. Y de hecho, hoy estaba hablando ahorita con mi compa, Abraham, que estábamos viendo quién nos seguía en Instagram, pues. Porque haz de cuenta que cuando a ti te sigue una persona, bueno, más bien, cuando tú sigues a un artista en Instagram y luego te metes al perfil y ves que ese artista sigue a este, yo dices, no manches, ¿por qué lo sigue? O sea, ajá. Entonces, como a mí me ayuda, a mí en mi caso, como filmmaker, sí me ayuda mucho a decir, no manches, mira, lo siguen en Instagram. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, tengo ahí el... Te valida, ¿no? Ajá, por decirlo así. Tengo a Trenocote, así como diferentes artistas, a Chiquillos, sí. Ayala, así a varios, pues, más que nada raperos. Yo... ¿Puedo decir uno? Sí. Pero la verdad, ni cuenta me había dado hasta que me dijo un amigo, Armando. Ajá. Me dice, güey, ¿sabías que te sigue Pato Machete a Bunker? Y yo, cabrón, no, güey. Y me dice, no mames, sí, ya métete. Y así, oh, no manches. Y me dice, lo chido es cuando te siguen, tus mensajes directos no se van a la bandeja de solicitudes. Ajá. Se van a su bandeja principal y entonces pues puede que sea más fácil que, no sé, que te conteste, sí, que te menciones una historia o algo. Y dije, ah, qué chido. La verdad, yo siento que ahí sí tengo un gran camino por recorrer. Pero entonces en tu caso, o sea, sí siento que sí te ha ayudado bastante, ¿no? Sí, yo siento, bueno, por ejemplo, yo también como que llegué a un punto que decía, no, Instagram, ¿qué? O sea, ya tengo Facebook. O sea, como para estar publicando y así. Bueno, ahorita ya se puede como vincular. Pero cuando recién no era como parte de Instagram con Facebook, sí decía, ah, pues nomás una cuenta y así. Pero yo hay veces que, por ejemplo, nada más subo fotografías que a veces tomo de los mismos detrás de cámaras o a veces que me salgo así como a tomar fotos, hacer una sesión o algo. Hasta desvinculo Facebook nada más para dejar como mi imagen de Instagram ahí. Yeah. Y Facebook a uno que otro meme y uno que otro trabajo. Y entonces trato como de darle su espacio ya a cada red social para también yo también venderme, pues, por así decirlo. Sí, claro. Pues sí, para... Que tal vez si publicas pendejadas acá y en el otro perfil, que es como, digamos, más profesional, donde tal vez te van a estar viendo otro tipo de músicos o de gente que tal vez no la conoces o que no ubica tu humor, ¿verdad? Sí, sí. O tu sarcasmo, porque hasta eso lo podrían por ahí, pues, malinterpretar, ¿no? Y hay veces que se me pasa porque publico un meme directamente en Facebook y se me olvida la opción de publicar en Instagram. Ajá. Y ahí tengo que ir a ver Instagram a borrarlo, un sí. Estadoazo que puso. De hecho, ya me di cuenta hoy que subí una foto, la subí a Facebook y se publicó en Instagram sola. Ajá. O sea, que ahí le tengo algo, pero te digo que tienes estoy medio menos. Tienes que desactivar una más en cada publicación. Sí. Ajá, sí.